Yo acá tenemos un dremel y con unos simples pasos y elementos lo hemos convertido en una fresadora para pulir o dar forma a madera, plástico y otros. Y los materiales que vamos a usar para la base de esta fresadora son muy fáciles de conseguir. Hemos comprado tres mariposas con rosca, un perno que mide un metro de largo y desde este perno hemos cortado tres pernos que nos servirán para sujetar todo como lo está viendo aquí. Para la base vamos a usar un trozo de madera con tres perforaciones para introducir los pernos. Para sujetar el Dremel usaremos un tornillo mecánico que lo venden en casi todas las ferreterías y son económicos. Y usaremos este Dremel común y corriente que ahora lo venden en todas partes. La base de madera la ponemos sobre un banco carpintero o una base sólida y vamos poniendo los tres pernos que serán los que sujetarán todo. Y vamos pasando los tres pernos, que serán los que sujetarán el tornillo mecánico, al que antes le hemos realizado tres perforaciones, y lo ponemos sobre la base de madera, coincidiendo sobre los pernos. Ponemos golillas o arandelas sobre los pernos para que al apretar las mariposas con rosca giren en el apriete con total suavidad. Ahora tomamos el dremel, lo ponemos entre las mordazas y lo sujetamos bien. Elegimos una de las fresas que viene como accesorio o se compran por separado y la conectamos al dremel. Y después giramos el tornillo mecánico con el dremel y lo ponemos de forma totalmente vertical. Poniendo dos escuadras a los costados del dremel, Podemos dejarlo totalmente en vertical con respecto a la base. Dejamos una marca permanente en donde se encuentra el centro de la fresadora para futuros usos. El tornillo mecánico se puede girar a 360 grados y dejarlo fijo a la dirección que usted desee. Ahora echamos a andar nuestra fresadora que nos ha quedado completamente fija. Como todas las cosas, con un poco de práctica se pueden hacer grandes cosas. Así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal, YouTube te avisará si hemos subido otro video. Pulsando sobre la pestaña Mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo se hace para reparar los prismáticos que se ve doble. Y este link para aprender cómo usar un ratón, que es un escáner, para escanear cualquier documento. Y este link para aprender cómo mirar con la cámara del móvil desde muy lejos sin que te descubran. Y este link para aprender cómo guardar un pegamento rápido para que no se seque el envase.